días. Hoy quiero hablar de la mastopexia en relación a la retirada de prótesis y a la capsulectomía cuando es necesaria. Hay unas pacientes que me han preguntado, ¿se puede hacer la mastopexia a la vez de la retirada de prótesis y sobre todo cuando hago o no una capsulectomía? ¿Es indicado o es mejor esperar? Vamos a ver. La mastopexia se trata de recolocar los tejidos. Cuando la mama se queda sin glándula, solo piel, areola y pezón. Cuando hay glándula residual, podemos recolocar la glándula más arriba, modelar el escote y dejar que la glándula que se queda atrás después de la retirada de prótesis quede bien con una buena forma. Porque el pecho sí se queda más pequeño, pero puede tener una buena forma. Son dos escenarios un poco diferentes, porque en el primer caso, solo con piel, no tenemos glándula mamaria, y en el segundo sí que tenemos un tejido que podemos remodelar. ¿Qué pasa? Que cuando retiramos la prótesis, luego que sea con o sin capsulectomía, esto no importa, pero realmente cuando retiramos una prótesis muy grande y no tenemos glándula atrás, dejamos un hueco muy grande. La única forma de rellenarlo sería con injerto graso, pero cuando el hueco es muy grande, poner un gran volumen, una grande pelota literalmente de grasa no es buena idea, porque no solo no funciona porque la grasa se reabsorbe, incluso puede dar complicaciones. La grasa se puede infiltrar como cumplimiento de la mastopexia cuando vamos a recolocar la glándula mamaria. Por lo cual es más el segundo caso, o sea, cuando tenemos un implante de un tamaño intermedio y aún así tenemos tejido glandular residual para recolocarlo. En este caso sí podemos colocar incluso un poco de grasa aspirada por otra parte del cuerpo mediante una liposucción, la podemos infiltrar en la glándula misma, bajo la piel, en el músculo. Y ayuda a ganar un poco más de volumen, a compensar un poco de la pérdida de volumen debido a la retirada de la prótesis y a la vez nos ayuda a dibujar la glándula con una forma un poco más placentera. Entonces, la mastopexia, esta es la pregunta que me han puesto, sí que se aconseja hacerla siempre en el mismo acto, porque es lógico, el cirujano tiene todo en un momento bajo sus ojos y es más fácil que volver en un tejido que se ha cicatrizado mientras tanto. Es más seguro porque dos anestesias cortas son potencialmente más peligrosas que una anestesia un poco más larga. Y realmente la mastopexia añade apenas una hora, hora y media de tiempo al tiempo de cirugía. Perdemos menos tiempo en nuestra vida social, menos baja, menos molestias por supuesto y también menos costes, porque entrar al quirófano dos veces siempre sale más caro que entrar al quirófano una vez, aunque sea por un tiempo un poco más prolongado. Entonces mi consejo es siempre realizar la mastopexia en el mismo acto. Si luego vemos que nos hemos quedado corto de volumen, si en un segundo momento, a distancia de 2, 3 o 4 meses, siempre se puede retocar con un poco de injerto graso con una liposucción complementaria. Esos son pequeños retoques que se pueden hacer de forma ambulante, por lo cual son revisiones muy sencillas que no son un paso obligado, pero que sí que se pueden poner en marcha de una forma muy sencilla. Espero sea claro. Cualquier otra duda, explicación que necesitáis, me podéis escribir, haremos otro vídeo o incluso una consulta presencial. Un saludo, gracias.